Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Muy buenas noches para todos, amigos del fútbol. Le damos una cálida recepción a esta transmisión. Es una noche con un clima ideal, cielo despejado y una temperatura agradable. Las condiciones perfectas para jugar al fútbol. Lógicamente, eso también ayudó a que viniera muchísimo público al estadio, que está casi colmado para vivir, sentir y disfrutar este apasionante encuentro. Un formidable estadio, de los más impresionantes en esta parte del mundo. Para los que recién se suman, la pelota ya está en movimiento. Madrid contra Barcelona. Ese fue el primer avance del equipo. Está claro que quieren aprovechar el desorden que hay en la defensa. El arquero no la pasó nada bien con ese remate. La saca con los puños. Casemiro. Avanza y no lo pueden parar. La juega bien hacia adelante. Lucha por no perderla. Umtiti. Griezmann. Corta el avance en su campo y recupera muy bien el balón. La saca fuerte hacia arriba. Buena presión. Habían perdido la pelota y enseguida la recuperan. Calidad. Sergio Ramos le saca la pelota y corta la jugada. Gran pase a través de la defensa. Varane la tira hacia adelante. Intercepta justo ese balón y corta un buen avance del equipo rival. Abre la defensa con un pase entre líneas. Se la saca de encima. Bale. Esto es saque de banda. Griezmann. La tiene Messi. Pegó en el palo. ¿Cómo se salvaron, por favor? Casemiro. La tira lejos de su campo. Es de manos. Modric. ¡Qué bien lo vio! ¡Atención! Los dos equipos están imprecisos con la pelota hoy. Está todo demasiado trabado. Bien interceptado. Estaba muy atento para cortar. ¡Cuidado que puede terminar el gol! ¡La juega profunda! Abre muy bien la defensa con este pase. Es un pase que rompe la defensa. Siguió atento a la jugada y la cortó justo a tiempo. Muy bien por él. Griezmann se lanza en velocidad por la izquierda. Allí va interviniendo para cortar ese avance y tranquilizar. La saca fuerte hacia arriba. Se la saca de encima. La tira larga cerca del área. Fíjate cómo el equipo está presionando bien arriba. Con los laterales adelantados, casi como volantes. Es una buena manera de contener la subida del rival por esa zona. Y además suma gente al circuito ofensivo. Y el árbitro la cobra, es tiro libre. Marcelo. Modric. Marcelo. Cross. No puede hacer pie. Bale. Pase largo al hueco. Intenta un pase al vacío. Interrumpe el ataque, interceptando el balón. Estaba muy concentrado.
No tiene suerte con ese pase en profundidad. Le faltó un poco de precisión al pase, pero la idea era buena. Mete la pierna y gana la pelota. Balón largo por arriba. Tiro libre por esa dura falta. Rakitic. La juega hacia arriba. Griezmann. Me gusta este avance por izquierda. Están complicando al lateral. Al ras del piso. Atento. La pelota es de arquero. La resuelve reventando esa pelota. Y vuelve a recuperar el balón. Busca al delantero. A ver si lo encuentra. Señoras, señores, amigos del fútbol, aguanten, corazones, aguanten. Por ahora, el partido está en su primera mitad porque se ha terminado la primera parte. Los primeros 45 minutos terminan sin goles, pero el partido estuvo lejos de aburrir. Hubo situaciones y mucho peligro. Esperamos lo mismo para la segunda parte. ¿Qué te pareció la primera mitad? No fue de lo mejor que hemos visto. En eso seguramente coincidimos. Vi mucha imprecisión en algunos jugadores, equivocando pases sencillos, malas resoluciones. El entrenador ya debe haber tomado nota de esto y seguro buscará la forma de corregirlo. Nos vamos al entretiempo sin goles. Quiero creer que se los guardaron para la parte final, ¿no? Comienza el segundo tiempo. Quiero creer que esto no va a terminar 0-0. A ver, muchachos, vamos a darle emoción a los hinchas. Por favor. ¡Dispara! Extraordinaria salvada del portero. Y se luce el uno con este atajadón. Griezmann aplaude al arquero reconociéndole la atajada. Y no es para menos. Fue una respuesta soberbia. Abre muy bien la defensa con este pase. Barcelona recupera la pelota y busca adelantarse. Sergio Ramos. La saca fuerte hacia arriba. Vinicius Junior. No le puede quitar el balón y le comete falta. ¿Aguantará? ¡Gareth Bale! Messi. El pase no prospera. Están imprecisos hoy. Messi estaba bien plantado en campo propio para recuperarla. Linda pared. Va el envío al área. ¡Qué bien cortó ese pase salvando a su equipo! Rakitic la tira lejos de su campo. Le ponen el cuerpo para moverlo. Quiso irse solo, pero lo cortaron bien. Fue un buen intento. La recupera rápido. Así es como se tiene que hacer. Abre la defensa con un pase entre líneas. La juega profunda. ¡Ah, pero qué magnífico corte! ¡Qué bien cortó esa jugada! ¡Se les venía la noche! ¡Es de manos!
Sergio Roberto. Tiro libre, dice el árbitro. Otro balón detenido. Una nueva oportunidad para el equipo. El uno. Salvada monumental del arquero. Increíble cómo llegó a sacarla. Eso era un gol cantado. Hubo un poco de indecisión en ese ataque y la terminaron perdiendo. No pueden llegar al área rival. Se la saca de encima. Mete el cuerpo, traba y gana. Se queda con la pelota. Me imagino que será por orden de su entrenador. Mucha gente en la zona central defendiendo. Supongo que es una manera de contrarrestar el juego aéreo del rival. Lo que pasa es que quedan desprotegidos en otros sectores. Y sí, claro. No creo que el rival... Cross lo para de manera ilícita. Hay tiro libre. Sergi Roberto. Falta, infracción. Hay tiro libre. Sergi Roberto ha sido expulsado del encuentro y el técnico sigue sin poder creerlo. Sergio Ramos recupera la pelota. Fue bueno el intento, pero la defensa estuvo mejor. Podríamos reprocharle un cierto exceso de individualismo, pero si le salía bien. ¡Ahí va! ¡Puede tirar! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol! ¡Gol! Este gol puede ser decisivo de cara a lo que queda del partido. Metió un contraataque fantástico para llegar al gol. Pero no se puede ignorar el error del rival en la mitad de la cancha, ¿eh? Una torpeza que termina pagando muy, pero muy caro. Madrid se pone en ventaja 1-0, amigos. El mayor peligro que enfrentan es el cansancio. No pueden bajar el ritmo. Mano a mano, tira el gol. Aquí está el autor del gol. Una demostración de habilidad, de destreza y de precisión. ¡Impresionante! Se metió dentro del área con una gran corrida y después fue puro olfato de gol. Gran jugada y mejor definición. Se reanuda el encuentro con un empate en el marcador. Rodo, estaban dormidos. Mientras seguían festejando su gol, les empataron. Ahora van a tener que salir otra vez. Es un pase que rompe la defensa. Con el partido empatado y faltando tan poco para el final, la posesión es importantísima. No pueden regalar la pelota. Vinicius Junior. Marcelo. Gran pase a través de la defensa. Se eleva y cabecea. ¡Mamita! Otra vez increíble lo que se perdieron. Pusieron contra las cuerdas al rival, generando muchísimas situaciones claras de gol en estos últimos minutos. Ojo con no aprovechar alguna de estas oportunidades, porque sabemos que los goles cerrados los pueden lamentar al final. ¡Linda! ¡Ahí va el disparo! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡No lo podemos creer! ¡Es gol! ¡Es vibrante! ¡Es inédito! ¡Es apasionante! ¡Gol! ¡Aplaudan, aplaudan! ¡No dejen de aplaudir! ¡Un gol sencillamente espectacular! ¡Qué definición, amigos! ¡Y qué jugada! ¡Sencillamente extraordinario! Suárez hizo una fantástica maniobra individual. Tenía la pelota pegada al botín. Nadie se la pudo sacar. El control en velocidad no es fácil, pero él hizo que pareciera sencillo. Amigas y amigos del fútbol, se ha terminado el partido. El árbitro decide finalizar el partido, final del juego. Nunca den por muerto a este equipo. Con una reacción increíble dio vuelta al partido ante el delirio de su gente.
Barcelona sentenció el encuentro cuando parecía un empate clavado. El empate estaba prácticamente sentenciado, pero el equipo nunca bajó los brazos, nunca dejó de creer. Se lleva un premio más que merecido. ¡Qué noche hemos vivido! Dramático partido, intenso. Gracias, amigos, por su compañía. Nos despedimos. Junto a Diego Latorre, soy Rodolfo De Paoli. ¡Chau, chau! ¡Hasta la próxima!